Siempre peleándose. Lo peor de todo eso es que no mejora. Ya. En el Instituto de Piluca, mi vecina, hay un equipo de mediación. ¿Y qué es la mediación? Ahora veréis. ¡Stop! ¿Pero qué hacéis? ¿No sabéis qué es la mediación? No, yo no quiero. Yo menos. ¿Alguna duda? No. Bien, ejercicios para mañana. Página 43, actividades 8 y 9. Pero ya no tengo tu taller. ¿Os puedes escribir la misma, por favor? Sí, ahora mismo. Hola, somos vuestros mediadores y estamos aquí para solucionar vuestro conflicto. A ver, Paula, por favor, ¿qué pasa? Pues que esta está recogiendo la pelota al profesor, que si hace los deberes antes del tiempo, que si no sé qué, que me se preocupa. Y entonces fui yo, porque no entendía los deberes, y la fui a pedírselos para que me los explicase. Y va, y me tiran los libros. Carmen, ¿qué pasó? Pues estábamos en clase, íbamos a ir al desdoble y me pidió los deberes y yo le dije que no, porque en matemáticas, en vez de atender, se estaba pasando las citas con el compañero y yo le dije que no, que estuvieran más atentos, le tiré los libros y me empujó y me tiró. ¿Cómo va la actividad propuesta? Bien, yo ya lo he terminado. Yo ya he terminado. Vale, muy bien. Vamos a hacer una manualidad. Un reloj matemático. Por parejas. ¿Te pones conmigo? Vale, podemos ir a mi casa o a la biblioteca. En el recreo vamos a la biblioteca. Vale. Breaking up and I feel good.